El campus bueno, que pensamos organizar es para los chavales entre 6 y 16 años, los que incluso los que puedan tener 5 años y que vayan a competir a la próxima temporada. Es una actividad sin ánimo de lucro para el club, simplemente pues una vez más estar ahí en el deporte y sobre todo apoyando la cantera y los valores del deporte. Principalmente el objetivo del campus, aparte del 100% de la diversión del niño, es el aprendizaje y la mejora técnico-táctica de este que es nuestro deporte y el que estamos muy unidos a él. Los monitores, habrá jugadores del primer equipo, Joaquín y yo dirigiremos el campus y también estaremos día a día, pero bueno, habrá monitores y jugadores del primer equipo. Habrá 6 sesiones de entrenamiento mañana tarde en el pabellón Pedro Delgado y sobre todo también fomentaremos los valores de respeto, compañerismo y trabajo en equipo, que es lo que se caracteriza nuestro primer equipo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Pues tendremos excursiones a la ciudad del fútbol, nos enseñarán instalaciones y los trofeos de la selección española de fútbol salida de fútbol. Iremos al CNEAN, bueno, a la piscina, tendremos muchas actividades. Yo creo que para el niño, para la formación del niño, para la madurez del niño, pues es una actividad que puede estar muy, muy bien y que sumará. Ahora nos plantean el campus de verano, un campus de verano bilingüe, una serie de actividades que concuerdan perfectamente con la escuela de formación del IMD y por lo tanto, lógicamente, como hacemos con todos los clubes y equipos que nos lo plantean, pues vamos a colaborar con este campus con la cesión de la instalación y sobre todo con la gratuidad, que yo creo que es bien acogida por parte del club en estos momentos.